El 2 de octubre de 2007 se desató una terrible tragedia en la montaña, que está a 74 kilómetros al oeste en Denver, Colorado. Cinco pintores contratistas quedaron atrapados por un incendio producido por sustancias químicas en la profundidad de un túnel hidroeléctrico. La planta pertenece a Xcel Energy, una de las principales empresas de energía eléctrica local. El fuego producido dentro del túnel por revestimientos y solventes combustibles bloqueó la única salida al exterior, que se encontraba a 430 metros. No había ningún tipo de ayuda, porque la empresa no tenía un equipo de respuesta a emergencia capacitado en servicio para un rescate de este tipo. Para los trabajadores, no había forma de escapar. Sin salida, peligros asociados a espacios confinados. El Consejo de Investigación de Riesgos y Seguridad Química de los Estados Unidos, o CSB, halló que ni Xcel Energy ni su contratista, RPI Coating, habían evaluado adecuadamente los peligros que representaba el trabajo dentro del túnel. Los contratistas de RPI ingresaron al espacio confinado con solventes altamente inflamables, poco entrenamiento y ningún plan de emergencia. Desde el momento que entraron al túnel, el escenario estaba dispuesto para el desastre. La planta hidroeléctrica Xcel Energy Cabin Creek está ubicada en un área remota y montañosa, a unos 10 kilómetros de Georgetown, Colorado. Un túnel de más de un kilómetro de largo en la industria denominado tubería forzada, que tenía una leve inclinación en la parte inferior y una muy pronunciada en la parte superior, se utilizaba para transportar agua entre los embalses de la parte de arriba y la de abajo. En esta última, el agua fluía mediante grandes turbinas que generaban electricidad. Con el transcurso de los años, el revestimiento de la tubería se deterioró. En el año 2007, Xcel Energy contrató a RPI, una compañía de pintura industrial, para que reparara la pintura de un amplio sector de la tubería forzada ubicado cerca de la planta de energía y del embalse inferior. El trabajo en el sitio comenzó en septiembre. La tubería forzada es un espacio confinado atípico, de donde es difícil entrar y salir. Antes de que comenzara el proyecto, se generó una abertura en la sección inferior para facilitar el acceso a los trabajadores y sus equipos y materiales. En la mañana del accidente, los trabajadores de RPI realizaron los preparativos para comenzar las tareas de revestimiento y llevaron adentro de la tubería aproximadamente 40 litros de solvente altamente inflamable, llamado metiletilcetona o MEK. Parte del solvente se utilizó para limpiar los equipos y las mangueras antes de empezar a trabajar. Poco después de las 13 horas, 11 trabajadores comenzaron a revestir una sección de pared ubicada a más de 400 metros dentro de la tubería. Para aplicar el nuevo tipo de revestimiento de epoxi, los trabajadores utilizaron un pulverizador especial. Se mezcló la base y el endurecedor y se pulverizó en las paredes. Pero enseguida se encontraron en problemas. El epoxi no se adhería a la superficie en forma pareja. Los trabajadores limpiaban las mangueras y pulverizadores con MEK cada vez que surgía un problema. Pero a pesar de sus esfuerzos, no podían hacer que el epoxi se adhiriera prolijamente. Uno de los capataces de RPI decidió limpiar y retirar el pulverizador de la tubería. La cuadrilla comenzó a limpiar todo el equipo y las mangueras con MEK. Un trabajador trajo más de este solvente inflamable para ayudar con la limpieza. Algunos notaron el olor intenso del MEK a medida que los vapores se esparcían en el área de trabajo. A eso de las 2 de la tarde, los vapores se encendieron, probablemente por electricidad estática, dentro de una de las tolvas de los pulverizadores. En ese momento se desató un fuego repentino, o flash fire. El solvente que ardía estalló desde la tolva, alcanzando a un trabajador que estaba cerca y prendiéndole fuego una manga. Las llamas se desparramaron rápidamente, envolviendo los baldes de MEK abiertos que estaban allí. Cinco trabajadores no pudieron salir de la tubería por la intensidad del fuego. Los hombres atrapados pedían desesperadamente los extintores de incendio, pero allí adentro no había ninguno. Los que se encontraban del otro lado del equipo en llamas corrieron los 400 metros hacia la salida en busca de matafuegos. Uno de ellos avisó a la sala de control para que llamara al 911. Los cinco que quedaron atrapados no podían hacer más que esperar que llegue el rescate. Adentro de la tubería, los baldes abiertos de epoxi y MEK estallaban en llamas.
Los hombres atrapados huían cada vez más lejos dentro de la tubería para escapar del humo. Con sus radios se comunicaban con los trabajadores que estaban afuera, implorando ayuda. Quienes pudieron salir intentaron apagar el incendio con extintores manuales, pero el calor intenso y la densidad del humo negro los obligó a retroceder. Dentro de la tubería, los trabajadores continuaban esperando el rescate. A las 14 y 11, personal de emergencia local llegó al lugar en respuesta al llamado al 911. No habían sido informados de las condiciones de peligrosidad dentro de la tubería. No estaban entrenados ni equipados para atender técnicamente este rescate de alta exigencia. Los trabajadores atrapados recibieron órdenes de escapar más lejos aún dentro de la montaña, pero debieron detenerse cuando llegaron a la parte ascendente que era demasiado abrupta para subirla. Le dijeron a los brigadistas que no podían respirar y que la tubería estaba llena de humo. Algunos rescatistas ingresaron en la tubería en vehículos especiales, pero el humo denso les bloqueó el camino y a los 60 metros debieron retroceder. Entonces se dirigieron hasta el embalse superior, que se eleva a 300 metros por un camino sinuoso, desde donde introdujeron tanques de aire y respiradores a través de una pequeña abertura con la esperanza de que les llegaran a los trabajadores atrapados. Finalmente, a las 15:40, un equipo especializado llegó desde Denver, unos 65 kilómetros al este. Poco después, llegó un equipo de rescate de minería. Los equipos se prepararon para el ingreso, pero ya era demasiado tarde. Los cinco trabajadores dentro de la tubería se habían muerto por inhalación de humo, ya hacía más de una hora. Al día siguiente, los brigadistas encontraron sus cuerpos cerca de los tanques de aire. CSB halló que en el accidente de la planta de Excel de Cabin Creek aparecen tres temas de seguridad clave: la falta de límites reglamentados para el ingreso de materiales inflamables en espacios confinados donde se requiere un permiso, fallas en el proceso de Excel Energy de selección y supervisión de contratistas, y la falta de preparación para posibles emergencias. Planificación y respuesta a emergencias. El rescate técnico en espacios confinados a nosotros como rescatistas de emergencia nos presenta muchos desafíos singulares. El capitán Steve Hasseltine es el jefe de división de entrenamiento del Departamento de Bomberos y Rescate de West Metro de Denver. Él y su equipo respondieron al accidente de Xcel Energy. Un espacio confinado es un área no habilitada para ocupación continua y tiene una pequeña sección de ingreso y egreso. Se requiere tener un equipo de rescate en el lugar de trabajo y un equipo de profesionales para prestar ayuda en un espacio confinado que requiere un permiso de ingreso. Y con frecuencia encontramos que la gente no cumple con esto y, lamentablemente, esas son las personas que no alcanzan a volver a su casa. Habían transcurrido 45 minutos entre el incidente y cuando se escuchó la última conversación por radio con los trabajadores adentro de la tubería. Eso es bastante tiempo. El hecho de que pasaran 45 minutos desde la última comunicación indica que había suficiente tiempo si allí hubiera estado presente un equipo de emergencia preparado para manipular los productos químicos, apagar el incendio y rescatar a las personas. Los rescatistas más cercanos a la comunidad, entrenados para rescate en espacios confinados, estaban ubicados a más de una hora de viaje. El departamento de bomberos local quizás no tenga un equipo de rescate técnico para espacios confinados. Ellos pueden no tener este entrenamiento específico y tendrían que esperar para recibir ese tipo de respuesta. Y si uno es la persona que está allí en una atmósfera baja en oxígeno, no va a tener tiempo de esperar. Para incrementar la disponibilidad de estos rescatistas especializados, CSB recomendó que el Estado de Colorado desarrollara un nuevo programa de certificación de bomberos para rescate en espacios confinados. Selección de la contratista.
CSB determinó que RPI no cumplía con los estándares esperados de seguridad establecidos en el proceso de licitación de Xcel Energy. En la categoría de seguridad, RPI obtuvo un 0 en una escala de 0 a 5, y esa es la calificación más baja. Sin embargo, eso no impidió que RPI ganara la licitación, principalmente por el bajo precio cotizado. Las autoridades de Xcel identificaron a otro contratista de pintura que tenía mejores calificaciones técnicas que RPI, pero el precio estimado de esa empresa era mayor y excedía el presupuesto que Xcel tenía para el proyecto. Xcel no consideró a la seguridad como uno de los criterios bajo los cuales RPI podría quedar descalificado. Xcel se había comprometido a controlar el desempeño en seguridad de RPI durante el desarrollo del proyecto. Sin embargo, CSB determinó que la supervisión de Xcel a RPI resultó inadecuada. CSB recomendó que la Comisión de Servicios Públicos de Colorado desarrollara normas que regulen la selección y descalificación de contratistas en base a sus antecedentes de seguridad. El Consejo también le requirió a la Comisión que exigiera a las empresas de servicios públicos reglamentadas que investigue e informe al público todos sus accidentes graves. Límites reglamentarios de sustancias inflamables. En 1993, OSHA emitió un estándar reglamentario para permisos de ingreso a espacios confinados en la industria en general. Pero CSB identificó 53 accidentes graves desde 1993, donde atmósferas inflamables produjeron incendios o explosiones adentro de espacios confinados. Estos accidentes arrojaron un saldo de 45 casos fatales y 54 personas lesionadas, la mayoría de los cuales ocurrieron desde el 2001. Las guías de buenas prácticas recomiendan no trabajar en ningún espacio confinado donde la concentración de un vapor inflamable excede un porcentaje mínimo específico del menor límite de explosión. Esa es la menor concentración de vapor inflamable en el aire que puede quemarse cuando se enciende. Las concentraciones por debajo del menor límite de explosión, o LEL, son demasiado reducidas como para quemarse. Aquellas que exceden el límite de explosión superior son demasiado altas como para quemarse. Las normas internacionales, así como ciertos estándares de OSHA, incluyendo las que se refieren a los astilleros, prohíben el trabajo dentro de un espacio confinado si la atmósfera excede el 10% del menor límite de explosión. Sin embargo, el estándar general de la industria de la OSHA, que reglamenta más de 4 millones de permisos de trabajo en espacios confinados en todo el país, no establece dicho límite de seguridad. CSB considera que el límite debe ser conservador, ya que las atmósferas pueden cambiar rápidamente. Aunque el monitoreo es esencial, no siempre puede evidenciar el alcance del peligro en su totalidad. Si no se fijan límites, ¿cómo pueden saber los trabajadores lo que es seguro y lo que no lo es? Esto subestima la importancia de reconocer los peligros de la atmósfera inflamable. En su informe final, el Consejo solicita a OSHA enmendar la norma del permiso exigido para ingresar a espacios confinados y prohibir el ingreso y permanencia si la atmósfera excede el porcentaje mínimo especificado del LEL. El incidente de Cabin Creek me va a afectar por el resto de mi carrera. Espero que nunca vuelva a suceder. Absolutamente nadie quiere volver a tener este tipo de incidente. Y todo lo que podamos hacer para prevenirlo no tiene precio. Con frecuencia las empresas no consideran los peligros de trabajar en el ambiente único que se da en espacios confinados. Empresas y contratistas deben trabajar a conciencia a la hora de evaluar estos peligros, controlar los riesgos y planificar para posibles emergencias. Esperamos que nuestra investigación y este video ayuden a prevenir accidentes similares en el futuro. Para más información sobre la investigación del accidente de Xcel Energy, visite nuestra página en internet, csb.gov.